Ayuntamiento de Mérida y miembros de cámaras empresariales integran el tercer Consejo Consultivo del Presupuesto y Gasto Público del municipio de Mérida 2018-2021. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde Renán Barrera Concha dijo que la recreación de este consejo, que inició desde su administración del 2012 y 2015 y que continuó en la administración saliente, es el único en su clase en toda la República, donde destacó la importancia de la opinión pública para el uso de los recursos municipales. Me da un enorme gusto el que sea la tercera administración consecutiva. Me tocó, recordarán, creo que fue una de las propuestas más concretas que hizo la sociedad civil del año 2013-2014 para que podamos ya implementar este consejo, que por cierto es el único a nivel nacional y ha sido incluso premiado por la forma en cómo involucra a la sociedad, a los expertos en materia de manejo de finanzas, a poder hacer un análisis, una verdadera cirugía de lo que está compuesto el presupuesto, en dónde está el gasto corriente, cuántos recursos se están asignando a las diferentes obras de infraestructura. Por su parte, el presidente de la Canaco Servitur aplaudió esta iniciativa del ayuntamiento de darle voz y voto a la sociedad empresarial sobre el manejo de recursos de la administración municipal. Yo creo que es parte de la esencia de las cámaras, es parte de la esencia de las organizaciones, de la iniciativa privada, de ser parte de ello. Y también es muy importante que el mismo gobierno nos tome en cuenta para esto. Porque pues en esto, a partir de que Renán fue presidente municipal en el periodo anterior, se comenzó, luego Mauricio Vila lo siguió y ahorita le continúa Renán una vez más instalando este tipo de mesas de trabajo y de consejos. Y pues bueno, es muy bien visto, la verdad que sí. Cabe mencionar que con la instalación de este Consejo Consultivo se integrarán propuestas para agilizar las prácticas del gasto público, del cual un 7% será del presupuesto estatal. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital.